este día amaneció fresco, con aire, nubladito. La verdad que se antojaba un rico caldo. Y pues me decidí por hacer un caldito de camarón con verduras. Miren, aquí lo tengo. Ya lo guisé. Le puse 8 chiles guajillos, 3 dientes de ajo y una pizca de comino, lo que agarré con 3 dedos. Ya lo guisé. Se están cociendo las verduras. Ahorita que estén más cocidas, le voy a poner los camarones, que aquí los tengo ya lavados. Muy bien. Se los voy a poner después de que estén más o menos cocidas, porque para que no encojan tanto, porque si los cozo mucho se hacen muy chiquitos, y así nada más los voy a cocer lo necesario. Bueno, pues ya le puse la sal al gusto de cada quien. Ah, tengo más elotes por si alguien quiere. Y a disfrutarlo ahorita que lleguen de trabajar toda mi familia. Con esto los voy a esperar. Primeramente Dios, nos vamos a comer este rico caldito de camarón hoy, este día frío y nublado. Disculpen por mi tono de voz, pero como que se me quiere ir. No sé qué. Bueno, pues yo sé, cuando me da este tono de voz es que tengo depresión y se me pone así, como que se me va y se me va. Pero aquí estoy haciendo un esfuerzo para hablar un poco. Okay. Creo que ya no van a caber estos. Oscar, luego te andan sacando tus amigos, ¿verdad? ¿Para qué muerdes el chile? Está bueno que esté picante, pero no tanto. ¿Te gusta? A ver, quita tu mano. ¿No quieres? Salud. Gracias, gracias. Cállate, Oscar. Mancito, pásame un chile, porfa. Un chile. Niños, esos limones nada que ver con los de Zacapuato. Están bonitos, pero no tienen juguito. Fíjate que me quedé con el antojo de ponerle chipotle. A lo mejor a ustedes no les gustaba, no quise experimentar. Ahorita venimos allá. ¿Dónde van? Vamos a ir a agarrar los lombrices. ¿Lombrices? No. Ah, es lo que te encanta, picona, ¿eh? Nada que engorde. Qué barbaridad.
¿Qué pasó? No te puedo llevar a la casa. Ay, me está chillando que me lo lleve. Pero yo no te puedo llevar. Pero hay una señora que se lo quiere llevar. Pues a ver si encuentra. A mí no me gustan los gatos, pero está bien bonito. Pero está una señora ahí que se lo quiere llevar. Ojalá se lo lleve porque me da lástima que esté ahí. Sin comer, pobrecito. Ay, no te vengas porque yo no te llevo. Te va a llevar la señora. ¿Qué le doy de comer? Le voy a dar queso. Le voy a dar queso porque no llevármelo, no puedo llevármelo. Ay, tiene hambre y tiene sed. Le voy a dar agua también, a ver en qué se la he hecho. Es que vine aquí a la llenadora de agua. Estoy llenando mis garrafones. A lo mejor tiene sed. Ahorita le voy a dar agua. Le voy a un pedazo de queso para que coma algo. Yo no puedo llevármelo. Yo no me lo puedo llevar. Cosita, cosita. Está chistosito, pero no me gustan los gatos. Ay, chiquito. Ahorita le vamos a dar queso. A ver, ahorita le vamos a dar el queso. Le vamos a dar quesito. A ver si lo come. Aquí está el queso. ¡Oh! Ya le han dado. Miren, tiene harta comida. Pero son puras tortillas. Ahí tienen agua. Órale. Coman. Ahí hay más. Los vinieron a tirar. Uy, son tres. Pero no, no, chiquito, yo no te puedo llevar. Oh, lo bueno que ya tienen agua. Tienen comida. Ya tienen las dos cosas. ¡Ay! Yo no puedo llevarte. Miren, ahí están. Están hasta bonitos. ¡Pero no! ¡No te vengas! ¡Ay, a ver si no se me mete abajo el carro! ¡No me vaya a matar! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, me daba lástima el animalito! Pero yo no me lo puedo llevar. No tengo dónde tenerlos. En primera. Y luego no me gustan a mí los gatos. ¡Ay, pero no me gustan! Yo no soy de animales. No, no. Yo ay, sí están bonitas, pero no, 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 no. Mejor para qué me echas ese compromiso. Es que yo tengo muchos vecinos que tienen gatos. Y no, hombre, y ahí se pasan en la casa todos. Ahí se la viven. Entonces yo no me gusta. Nunca me han gustado los animales, ni perros, ni gatos. Yo respeto a las personas que les gustan. Pero a mí no. Con trabajos tengo una perica. Se mueve bien feo el carro porque aquí están arreglando la calle. Está bien, está raspada. Y están haciendo, la están revistiendo. Y se mueve bien feo. Ahorita vamos. Me han dado de pata de perro casi toda la mañana. Ahorita voy a recoger a Oscar. Aquí a un lugar. Voy a recogerlo. Ya fui a varios lados. Fui al Taonins. Fui al Aldi. Fui al Cerrito. Ahorita fui ahí al agua. Ahorita voy a recoger a Oscar. Y de ahí nos vamos a otro lado. Está bien caliente. Yo vengo toda llena de suéter. Vengo bien con un suéter bien grueso. Cuando salí de la casa estaba fresco, pero ya ahorita ya está bien, bien caliente. Ahorita me lo voy a quitar. Ay, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Uy, me di la vuelta muy feo. Por poco y se me vacían los garrafones. Tengo que ir agarrándolos. Ay, no se me olvide el gato. Pobrecito, quería irse conmigo, pero no, 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 yo no puedo. ¿Cuál es la calle? Es la otra. Ay, perdón por la movedera, pero están bien feas estas calles. Están como las de mi rancho, como estaba la calle de mi rancho antes. Así está, esta pobre calle. Pero ya lo bueno que aquí las arreglan siempre. Es que este barrio
este barrio, es como, se hacen bien feas las calles, porque es como barro. Entonces usted sabe, mucha gente sabe que el barro se mueve y todas las casas están craqueadas, están, aquí le dicen craqueadas, yo les digo, ¿cómo se dicen? Cuarteadas. Cuarteadas todas y las calles están feas, está el piso bien chueco, el suelo está bien chueco, bien feo. Entonces, lo bueno que seguido les dan su revestida, pero aquí donde vengo ya está bonita. Mira, se va tirando toda la basura este hombre. Aquí venimos cerca del colegio Lisfield, algo así. Voy a recoger a Oscar, dice que se fue a hacer el pelo, pero ay, chihuahua, un corte tan feo que le gusta a este hombre. Uh-huh. Hola, hola, miren, aquí hoy voy a hacer una lasaña. Ya la empecé, nada más se me olvidó grabar al principio. Aquí ya llevo la segunda ronda. Ahorita le vamos a poner el queso. Este es queso mozzarella. Nada más que no tenía molde cuadrado y lo estoy haciendo aquí. Ok, miren, aquí tengo un molde ya. Aquí todavía tengo carne. Le voy a... Miren, aquí también voy a hacer otra. Cuando hago bastante porque aquí les gusta mucho esta gente. Bueno, entonces dejo esta que ya está. La pongo aquí en la estufa, ya tengo el comal, ya tengo el horno prendido. Ahorita más se caliente un poco y la meto, porque ya es tarde. Ok, aquí va la otra. Uy, 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 la crema se tira. Chispas. Ok. Pues aquí ya venden preparado todo este puré de jitomate. Ya lo venden preparado. Yo nada más le puse cebolla y ajo. Y le puse pimienta molida también. Pero el frasco dice que trae todo. Pero para que esté más buena, pues yo le puse lo mío. Mi toque. Ok. Entonces ahorita le vamos a poner crema. Cremita, le hice muy grande el hoyo. A ver si me alcanza para dos vueltas o tres. Vamos a ver para cuántas vueltas me alcanza. Ok. Estoy poniendo mucho queso. Bueno, aquí va la siguiente ronda. Este le tengo cortado un poco. Ok. Ok, ya está aquí. Me sobró una tapita, se la voy a poner a la otra. Ok, ahora va. Debería de ser más líquida la crema porque está muy espesa. Pero bueno, ahí se va. Dije, este es queso mozzarella del que se usa para las pizzas.
Esas criaturas les encanta. Les encanta la lasaña. Dicen que de pollo está muy buena, pero yo nunca la he probado. Ok, aquí está. Un molde. Ya los voy a meter porque ya está bien caliente el horno. Ya hice, ya salió mi lasaña. Esta no me gustó mucho cómo me quedó, porque como que me quedó media caldudosa, con caldo, media floja. Esta sí quedó bien sequecita. Miren, quedó bien sequecita esta. Ay, está bien caliente. Y salió tan buena. Ya empezaron los chamacos a comérsela. Ya les anda a ellos. Cuando hago lasaña se la acaban. Aquí está. Yo me comí una parte, yo tengo que comer otra partecita. Bueno, aquí la tengo. Mi lasaña. Se le estaba dorando. Esta me salió seca y aquella me salió flojona. Le voy a poner de las dos. La voy a seguir aquí dejando para que no se me enfríe. Que no se me enfríe tanto.